Bien, buenos días, muy buenos días. Vamos a hablar el día de hoy de la actividad 2 de la guía de trabajo número 13 y dice hacer vocabularios ilustrados. Aquí tenemos cuatro pasos. En el paso 1 dice en una hoja media carta, quiere decir que todas las ilustraciones deben caber en una hoja media carta, tienen que ser dibujos pequeños. Y así para cada uno de los cuatro pasos. En una hoja media carta. No es una hoja media carta para cada dibujo, sino en la hoja media carta todas las ilustraciones pequeñas con su nombre en español, su nombre en cachiquel. Vamos a ver el paso 1. El vocabulario es de ropa. Sencillo. Sin gastar muchas cosas, dibujos simples que se noten, no con lápiz, sino que con un marcador, un lapicero, un crayón negro que resalte la figura. Lo que queremos es que ustedes se acostumbren a hacer cosas claras, allá a dejar el mundo de las cosas hechas a la carrera, hacerlas bonitas, simples, sencillas, pero clarísimas. Dice güeshaj, pantalonetas, camisha, camiseta, tsats, gorras, bukut, zapatos, siak, ropa, merish, calcetines, shahab, sandalias, peques, maletas, cotón, suéteres, pasil, cinturones. En el paso 2, ilustrar en una hoja media carta el vocabulario para comida. Osh, atoles, upya, refrescos, ok, tamales, weish, tortillas. Fíjense la Y al final de una palabra, no se pronuncia como una I, sino como una mezcla de I con sh, con doble L fuerte, weish, tacamal, chuchitos, tacamal, la L final se pronuncia sh. No se pronuncia como tacamal, no, sino que es tacamal. Chajil, ensaladas. Lemek, jugos. Ch'uch, fíjense el saltito de la CH con el apóstrofe. Ch'uch, ch'uch, es como parar el sonido. Ch'uch, helados. Café, café. Kap'atev. La W al final de la palabra se pronuncia como una F, suave. Kab-a-tef, granizadas. Tef quiere decir frío y kab-a quiere decir dulce. Quiere decir que es una composición de agua fría a la que se le agrega dulce. Paso número 3, vocabulario de juguetes. Muy sencillo, obviamente, básico. Papalot, barriletes, zipanic, sorpresas, observen esa I con dos puntitos arriba, es una I relajada. Se pronuncia zipanic, nic. No, nosotros decimos zipanic, esa es la I fuerte, pero si decimos zipanic, esa es la I relajada, sorpresas. Pashin bojoish, pashin bojoish, esas son piñatas. En este caso, Hoish quiere decir olla y pashin es una olla rellena de algo, de sorpresas. Pelotas se dice olaj, olaj, olaj. Veamos el sonido K con apóstrofo. Es k-ok, no es ko, sino es k-ok, olaj. La J es. En cachiquel es más fuerte que la J del español, nosotros decimos colaj. El sonido tendría que ser colaj. Tzupuche, trompos. Tzupuche, trompos. Olanich, canicas. Colanich, canicas. Achish, achish, ondas para tirarlo, ¿no? Con hule y todo. Pac, pac, cohetillos. Pac. Cohetillos. Oj, máscaras. Oj, máscaras. Shup, shup, vejigas. Shup, shup, vejigas.
Paso número 4, vocabulario de herramientas. Sibabel. Veamos esa A al final con dos puntitos. Es una, lo que se llama una A relajada. Eso se puede pronunciar en algunos lugares como Sibabel, casi una E. Sibabel, entre A y E, pero apretando los dientes, Sibabel. Y en algunos lugares se dice, yo he escuchado, Sibabol, Sibabol. Pero eso es indiferente. Estamos en la ciudad y vamos a decir Sibabel. Lo más común. Perwuj, cartulinas. Cuaderno se dice Sibawuj, Sibawuj. Buj quiere decir básicamente papel, papel. Libro. Y tziba es escribir, entonces un cuaderno es un papel para escribir o un libro para escribir. Y perbuj es una cartulina, es como un cartel, pero es un papel, por eso lleva buj. Y a continuación dice papel, una hoja de papel, buj. Pegamento, colibel. Es pegamento, viene de olik, que quiere decir pegar, y kolibel quiere decir producto o instrumento para pegar. Tarima nimach atang. Nima quiere decir grande y chaten quiere decir mesa. Entonces una tarima es una mesa grande. Nimach atang. Como ya he dicho yo anteriormente, el kachikel es un idioma muy generalizante. Toma ideas básicas, por ejemplo, chatal, y lo convierte en nimachatán, es decir, en una mesa grande, es una tarima. Pero la idea básica es chatal, es decir, mesa, una construcción sobre la cual se ponen cosas en alto. An lazos. Es decir, lazo, un mecate, algo para jalar o para amarrar cosas. Es una herramienta. Mesebel. Viene de mes o mesik, que quiere decir barrer. Es escoba. Shul. Es flauta. Aunque yo la coloqué acá, no sé por qué aparece acá. Herramientas, digamos, escolares. Debería ser algo como un juguete, pero aquí está, se coló. Shul, flauta. Y luego chatatzib, ahí está otra vez la palabra chatal, chatat, en este caso reducida, chatatzib, viene de escribir, chatá, mesa, tzib, escribir, mesa para escribir, en español es pupitre.